¿Por qué el impío ese le hace errar a la congregación? Porque tiene vergüenza de hablar de diezmos y ofrendas. Y en vez de hablar de diezmos y ofrendas, como son buenos, son buena gente, venden comida para la ofrenda de Dios. Y la hacen pecar a la gente, la conducen mal. Es un pecado terrible, porque no se come, está en la Biblia lo habla. El apóstol Pablo dice que tú no tienes casa donde comas o menosprecias la casa de Dios. Ahora, Señor, vender comida en una iglesia y el pastor lo sabe y no dice nada, pastor y todo están menospreciando la casa de Dios, están menospreciando a Dios, en otras palabras. ¿Quién vive? ¿Y usted cree que Dios va a vivir con uno que lo menosprecia? No. Esos son los tibios. Y por eso ahí no hay milagros. O usted ve que hay milagros en una iglesia que vende comida. Mire, el católico, que no es iglesia evangélica, no vende comida en su iglesia, ¿sí o no? Por eso que el católico no está tan lejos de Dios. Lo único que falta es que el católico acepte al Señor Jesucristo y siga adelante, nada más. Y se congregue, por supuesto, en una iglesia donde se vende comida. Si se deja guiar y lo pesca una iglesia que vende comida, ya pues, ¿quién vive? Aleluya. Vamos a las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o hecho un bote y recibimiento? Yo traigo, pase por acá, yo quiero orar por esa ofrenda para que Dios te bendiga tu trabajo, tu negocio, chakra. Y si no tiene trabajo, Dios le dé un trabajo. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Le van a traer un voto de 50 soles. ¿Alguien más quiere ofrendar con 50 soles? Puede pasar. O de repente trae un voto mayor. Porque acá traen votos grandes también, porque hacen grandes votos. Dios le bendice. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 200 soles. 200 soles. Aplausos para el Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y ya, correcto, aquí está, le van a traer 200 soles, más 20 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. ¿Y quién quisiera ofrendar con 20 soles o ha hecho un bote de 20 soles? Pasa también para acá. Véngase para acá. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Correcto, 200 soles trae de un trabajo que ha ganado, ya han pagado y trae 200 soles de agradecimiento a esta hermana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Está bien, Dios le bendiga. Gloria al Señor. ¿Y quién quisiera ofrendar con 10 soles o hecho bote de 10 soles? Pasa también por acá. Vamos a ver, gloria al Señor. Aleluya. Ya su nombre. Dios le bendiga. Oye, te regalaron la iglesia pentecostal a cosecha. Ahorita estamos en las ofrendas que son para Dios. Dios dice en su palabra, trae diezmos y ofrendas al alfolí. Es lo que estamos haciendo. Hablar lo que Dios dice. Y cualquiera que hable contra las ofrendas, contra Dios, ya pues, que te corte la pierna, ya qué culpa tengo. Gloria al Señor. Hoy se ha cortado una pierna. Pero de ahí va a poder salvarse. ¿Alguien más? Si no, ya nos ponemos de pie, ya. Vamos a orar. De repente tiene una ofrenda, un voto por ahí, lo pone en su mano. Ya, yo voy a orar. Y si no ha pasado, tiene una moneda, aquí también ofrenda con una moneda, dos monedas, puede hacerlo. Es cosa suya. La ofrenda es voluntaria, no es obligada. Gloria al Señor. Aleluya. Quien vive, Dios le bendiga. Y la ofrenda es para Dios, por si acaso, ya. Es para Dios, no es para el pastor Corba. Aleluya. Le cae el juicio al que habla mal de las ofrendas, porque el que habla mal de las ofrendas dice que es para el pastor. Que el pastor tiene buenos carros. Sí, tengo buenos carros porque Dios me los ha dado. Porque soy hijo del dueño de oro y la plata. Y esos carros no son míos, son de mi padre. Y esos carros tienen nombre, Iglesia Pentecostal, La Cosecha. Y yo lo haya puesto para el pastor o para los hermanos también, porque no solamente el pastor tiene carros, ¿no?
en Cajamarca, el dirigente tiene su carro, buena camioneta 4x4. En Piura también tiene una camioneta Nissan que, bueno, señor, yo la mandé a Piura. Cuando le hago a la camioneta, digo, ¿para qué la mandé? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Me acerco un poquito y le digo a la camioneta, perdóname. ¡Aleluya! Pero te extraño. Y cuando la ve, pues, es una camioneta Nissan bien para ahí. ¿Quién vive? En Chota, también su buena camioneta. Que lo confunde con los ministros de Estado. Una vez yo, el presentación, hace una campaña. Se iban a orar a una casa por ahí. Y habían cerrado el camino porque iba a llegar un ministro a un lugar que iba a inaugurar, que un colegio, no sé qué cosa. Entonces habían cerrado la calle para que no pasen los particulares porque estaban esperando al ministro. Y aparece la camioneta de iglesia Pentecostal a Cosecha. Inmediatamente ya llegó el ministro. Abran. ¿Y por qué le decía que era ministro? Porque él estaba vestido así con su terno, su corbata. Y su chofer a su lado. Aleluya. Ya acá, ya llegó el ministro, abran las compuertas. Y abrieron y el hermano pasó. Pensó que el ministro se iba a parar allí. No, no se paró, sino pasó y se fue. ¿Quién vive? Aleluya. Pasaba el ministro de Dios. ¿Se da cuenta? Y Dios mismo permitió que se confunda con el ministro mortal. Aleluya. Y hasta el ministro aquí abra las habían puesto unas cosas que pone ahí para atajar el tránsito. Ahí está el ministro. ¿Y por qué se dio cuenta que el ministro fue la camioneta? Que no es cualquier camioneta, es una camioneta pues del año. ¿Quién vive? Aleluya. Pero no era el ministro, era más que el ministro. Ya su nombre. Aleluya. Y pasó. Después se dieron cuenta que no era el ministro, sino que era un predicador de la iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Y quién fue ese? Predicador de la iglesia Cosecha. Porque iba bien alterno, su corbata y su chofer al lado. Aleluya. ¿Quién vive? Que somos los hijos de Dios. Que somos los hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Que el mundo nos mire como cualquier cosa es cosa de ellos. Nosotros somos cualquier cosita, pues de casualidad su nombre. Somos hijos del Dios todo poderoso. Aleluya. Ya vamos a poner de pie. Vamos a orar por las ofrendas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Y si usted tiene una moneda, quiere ofrendar, también lo puede hacer. Vamos a orar por el Señor. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, santifica, Señor. Santifica estas ofrendas. Bendice, Señor. Multiplica, Señor. Multiplica, mi Dios. En el nombre de Jesús, estos nombres que están aquí, tómalos en cuenta, Señor. Y reprendo, Espíritu, orador, Espíritu, sal de por Dios. Salga del nombre de Jesús. Amén, ya. Tomen asiento. Voy a pasar a los hermanos con los alfolíes. Si tiene alguna cosa, échelo ahí. Y cantemos, quien da con alegría y en el cielo brillará, en el cielo brillará. Quien da con alegría, recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Oh Señor, bendice las ofrendas, bendice que ofrendan de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, quien da con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién? Cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor. Bendice las ofrendas. Bendice
sus hijos, que ofrendan de todo corazón. Da a ellos gozo, paz y alegría, y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, quien da con alegría. En el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría. Y Dios recompensará, y el Señor multiplicará. Amén. Damos gracias por sus ofrendas, sus diezmos, sus votos que usted da. Dios los tiene en cuenta y un día se los va a recompensar. Amén. Gloria al Señor. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los votos de recibimiento. ¿Quiere hacer un voto? Agarre un sobre. Y cuando usted recibe lo que está pidiendo, usted trae su ofrenda que usted le ofreció a Dios. Usted le va a ofrecer una ofrenda a Dios. El voto se puede hacer de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000, 100,000, lo que usted quiera hacer. ¿Ya? Gloria al Señor. Y cuando usted recibe el milagro, usted trae. Gloria al Señor. Aquí varios traen votos de 5,000 soles. ¿Por qué? Porque piden algo. De repente algún carro, alguna casa, alguna cosa. Y traen votos de 5,000 soles porque Dios les da. Pues eso traen. Porque el Señor dice, pedir y se os dará. ¿Ya? El Señor, y él lo cumple, ¿no? Nosotros no cumplimos a veces lo que prometemos, pero Dios sí cumple lo que promete, que viven. Y usted no está cumpliendo lo que promete, el Señor le dice, vuélvete a mí y cumple lo que prometes. Cumple lo que promete. No solamente en votos, no es nada. Usted cumplió, me voy a la iglesia, la cosecha tal día y no vino. Me está cumpliendo. Pero Dios no es así. Yo lo que dice, Él lo cumple, al pie de la letra. Y Él dice, pedid y se dará, lo que le pidamos, Él lo da. A veces no te da, pero te dice por qué no te da. ¿Ya? A veces. Gloria al Señor. Pero de vez en cuando. Por ahí en Babamarca había un hermano que años pidiendo un carro. Primero hizo un voto de 1,000 soles para un carro. Y tuvo un sueño que tenía el carro y ese carro se volcaba y se rodaba por un abismo. Ya. Y él no entendió nada y seguía pidiendo su carro. Y como no le dio con 1,000 soles, dijo, Señor, hago un voto de 10,000 soles. Otra vez soñó que él tenía una combi y él la manejaba y iban bastantes pasajeros en la combi. Y también se rodó y todos murieron. Dios le está diciendo, yo no te doy esto porque si te doy esto te va a pasar. Así es así. Por eso no le daba. Pero no todos, pues hay otros que sí son prudentes en manejar, sabe que no le va a pasar nada. Y te da. A él no le daba simplemente porque le iba a pasar el accidente. Entonces, a los 10 años va con su sobrecito, ya bien pelita. Siempre la oración lo sacaba para orar, pero nada. Lo había subido a 10,000 soles. Después un día va y me muestra el sobre. Oye, ese sobre, ¿qué pasó? Pastor, hace 10 años estoy pidiendo un carro, pero no lo recibo. Y ahora, Señor, yo sé que otros reciben, pero yo no lo recibo. Quisiera que me diga por qué no lo recibo. Que vive. Aleluya. A Dios le tenía que preguntar, pues, por qué no lo recibo. Pero Dios ya le había dicho, pues. Ya le digo. Tú, cuando hiciste el voto, ¿tuviste algún sueño? Sí. Y Él me contó el sueño. ¿Y? Por eso es que no te da carro, porque Él sabe que si te da carro, esto te va a acontecer, porque yo ya conozco. ¿No? Por eso no te da. Cuando le aumentó, igualito tuve el sueño. Por eso Dios está diciendo, no te doy el carro,
porque te vas a accidentar y te vas a morir. Y yo no quiero que se muera, que viva. Entonces le dije, olvídate de carro, si quieres hacer voto, haz voto por otra cosa. Haz un voto por tu familia, para algún enfermo, para un alma que quieras que venga a Cristo Jesús. Para eso hace voto. Espera en Dios. El Señor sabe que no te da carro por que te va a pasar eso. O sea, no es la cantidad. La cantidad es para que Dios te bendiga económicamente. Pero no es la cantidad para que Dios te dé un carro. De Golmos uno escuchó de los votos y dijo, Señor, si es así como el pastor predica, yo hago un voto de 10 soles y cuando me das el carro, yo llevo los 10 soles a la iglesia. A la semana apareció con sus 10 soles. Nunca había ido a la iglesia, me escuchó por la radio. Y me dice, pastor, yo llevo sus 10 soles de ofrenda, así como han traído ofrenda acá. Quiero dar mi testimonio, me dijo. Ya. A ver, cuente su testimonio que ha recibido mediante los votos de agradecimiento. Usted el lunes predicó y yo estaba escuchando, después habló de ofrendas y de votos. Y usted dijo que si alguien quería un carro, que lo pida. Y yo allí pedí, Señor, si tú me das un carro, voy a llevar 10 soles a la iglesia. ¿Qué vive? Aleluya. Dios mío, no cuesta, pero simplemente que Dios te va a bendecir económicamente por los 10 soles que tú has llevado. ¿Ya? El milagro es gratis. Y dice, y dijo, ya he recibido, ya lo tengo al carro ya. Y afuera está que quiero que vaya a ver si me lo oran. ¡Viva! Aleluya. Él escuchó el lunes, el miércoles llegó a la iglesia por sus 10 soles. ¡Que viva! Aleluya, ya afuera está y quisiera que me lo oren al carro. Al carro no se le ora a los documentos y al dueño del carro, que me vean. Así son las cosas, ¿ya? Pero le estoy hablando eso para que sepa, pues que no es la cantidad, pues, sino la fe. Y hacer algo, pues. Él hizo un voto de Dios solo. Dios le respondió. Él hizo decir Dios, voto de 1000 soles. Le respondió, pero le dijo que se iba a accidentar. Y él no entendió nada. Y es un voto de 10,000 soles. Porque no le respondió. Ya le había respondido. Y le vuelve a responder. Y no se da por aludir. Y va y me pregunta, ¿no? ¿Por qué no recibo si estoy haciendo un voto de 10,000 soles? Que vive. Es que hay quizás que piensa que es por la cantidad, ¿no? Con la cantidad Dios te bendice hasta que sobreabunde, eso sí. Porque esa ofrenda del voto te trae bendición económica. Eso es lo que hacen los judíos. Por eso los judíos tienen plata, como ustedes no se imaginan. Porque ellos en diezmo y ofrendas son bien celosos. Así como el día de reposo eran celosos, ahorita ya no, porque el otro los atacó el día de reposo. Bien, bien, vean. Ellos diezmos, ofrendas, día de reposo y no sé qué más, son bien estrictos. No te fallan. Por eso Jesús le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Diezmas el comino, diezmas el enaldo, diezma la menta. Pero has dejado lo mejor de la ley, que es el amor, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer primero sin dejar de hacer lo otro. ¿Y por qué hacía lo otro? Porque les traía bendición. Ellos lo sabían. Usted también sepa. Usted diezmo, ofrenda, hace votos. Eso le va a traer bendición en su trabajo, en su negocio y protección del devorador. ¿Quién vive? Así nomás no le van a poder robar. Porque Dios lo está defendiendo. Aleluya. Entonces eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Ellos son bien celosos en el diezmo. ¿Ya? Cualquier cosa te puede fallar, pero el diezmo no falla. Por eso tiene tanta plata. Imagínate, Israel tiene 60 y tantos años ahí instalado en la franja de Gaza. Un lugar que cuando los trajeron allí era un desierto de humo, de candela nada más, porque era como un botadero de basura. Y nadie daba nada por esa franja. Ahí los trajeron
Ya había algunos judíos que habían entrado ya comprando terreno cuando estaba repatriado. Pero después la OEA, no, una entidad los trajo ahí para librarlos de la Segunda Guerra Mundial. Que a mí ven, ahí se instalaron. Comenzaron a abrir pozos porque no había agua. Es un lugar donde no había agua. Y comenzaron a encontrar agua, encontrar agua. Gloria a Dios. Y esa ciudad de Jerusalén, y, ¿cómo se llama? Israel, es una ciudad bien prosperada, porque es el pueblo de Dios. Y Dios lo va a salvar. Vivan. Dios lo va a salvar. Es el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos de orar por las cosas de Dios. ¿Quién vive? Hay que orar por Israel, a favor de Israel. Y nunca usted piense mal de Israel ni de Jerusalén. Te calle. Hugo Chávez habló y dijo, maldigo con todas mis vísceras a Jerusalén. Al siguiente día el cáncer en las mismas vísceras. Poco tiempo después está muerto. El presidente joven, el presidente astuto, el presidente de Venezuela, muerto por maldecir políticamente a Israel. ¿Por qué políticamente? Porque son cosas de la política. Tienen envidia de Israel, tienen envidia de Jerusalén. De Jerusalén porque es un país próspero. Y un país que no es próspero le entra envidia y lo maldice a Israel. Y se maldice el mismo y se va para el infierno. El Señor le dijo a Abraham, Israel es la nación de Abraham. Ahí están las 12 tribus. Dios le dijo a Abraham, maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Esa palabra no fue para esos días nomás, esa palabra es hasta lo último. Estos tiempos, esa palabra es tal cual. Porque la palabra de Dios no pasa. ¿Quién vive? Vamos a pedir, pasen los hermanos con los votos. Ya pasaron. Ya pasaron. ¿Quiere hacer un voto? Hágase un voto. Órase. Aleluya. Solo el poder de Dios a prueba yo te doy. Ves que soy feliz y bien, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. ¿Quiere hacer su voto? Hágase. Hágase, está enferma, haga su voto por sanidad cuando le salga y usted trae su voto. Quiere dar testimonio, lo da. No quiere dar testimonio, cosa suya. Vamos a poner de pie. Vamos a orar, gloria al Señor. Aleluya. Se va de viaje, haga su voto por su viaje. No tiene bendición, dígale Señor, yo quiero que me des bendición. En Cajamarca uno pidió $1,000,000. Y hago un voto de $25,000 y tú me das $1,000,000. Y Dios le dio $1,000,000, pues además que le dio $1,000,000, le dio $1,270,000. ¿Qué vive? Ana era estéril, no tenía hijos y quería tener hijos y derramaba su baba y nada. Cuando dijo haré voto con Jehová, las cosas cambiaron. Su esposo se llegó a su esposa Ana y concibió el primer hijo. ¿Cómo se llamó el primer hijo? Samuel, el más grande profeta de Israel. ¿Qué me ven? ¿Cómo nació Samuel? Por un voto. Dijo, haré voto con Jehová. Y ahí Dios le escuchó la oración. Gloria al Señor. Ahí en Chota TV tenemos una pareja de esposos. La pareja de esposos, tiempos casados. Cuando llegamos por la iglesia de Chota, ellos fueron a la iglesia, hicieron un voto para que Dios le dé un hijo. Y ya tienen dos hijos. Como ya hace años. Los hijos ya están jóvenes, así como mi hijo, tan joven, ¿no? Hubo dos, que viven. Y la esposa sigue de profesora, el esposo sigue de profesor, y se congrega en la casa de Dios, son colaboradores, que viven. Es lo que Dios hace, ¿no?
¿Qué hicieron estos hermanos? Un voto, así como está haciendo voto. Si el voto se hace por cualquier cosa. Ahora, Señor, que vive. Vamos a orar, ¿cierto? Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendice los votos de nacimiento que tú has revelado. Conforme a tu palabra, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santifícalo, Señor. Úngelo, Señor. Pasa tu sangre, Señor Jesús. Bendice, bendice, mi Dios. En el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo brujería, reprendo hechicería. Sal demonio, sal demonio, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Este domingo, si Dios lo permite, estaré en Lima predicando la palabra de Dios y haciendo las oraciones por la cena del Señor, participando en la cena del Señor, amén. Si me alcanza el tiempo, voy a orar por los enfermos. Si no, ahí se va a quedar un hombre ungido de Dios para... Y oro por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Ya su nombre. Voy a ver mi pasaje de retorno. ¿A qué hora es? Si hay tiempo, oro por los enfermos. No hay tiempo, dejo ahí un hombre de Dios. Porque aquí todos los miembros de esta iglesia somos discípulos del Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu de Dios. Y ellos hacen lo que Dios dice en su palabra. ¿Ya? Ahora, Señor, no voy a creer que aquí yo tengo celos porque algunos hay dirigentes así que tienen celos, que no quieren que en su iglesia se levante uno, ¿no? Para mí mejor si se levanta uno más que yo, que Dios lo levante, mejor. ¿Entiendes? Pero hay iglesias que no te permiten, te ponen así trabas. Por eso se cayó Dios amor. Ese dirigente no dejaba ni orar por el pastor. Y los enfrió. Aleluya. Y él no va a querer. Los hermanos tenían don de milagros, sanidades, y no podían poner la mano porque el dirigente le decía que no, que solamente él iba a poner la mano. Y con él no había milagros porque era un envidioso. No conocía a Dios. O envidioso, Dios no sana. ¿Quién vive? Aleluya. Puede ser destruir esa iglesia. Esa es la iglesia de Dios, pero los hombres se han corrompido y un día van a dar pago, me van a dar a recibir el pago. Gloria al Señor, quien vivan, el pago se lo va a dar Dios. Ya acá nosotros también el pago nos va a dar Dios, pero hay que cuidar que es cosa lo que siembra usted. Gloria al Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cosechar Dios. Quien vive. Entonces hay así, pues, pero en mi caso no, pues, que se levante, hermano, que Dios levante mejor para mí todavía. Porque aquí necesitamos pastores, los pastores los levanta a Dios. Yo no puedo levantar pastores, yo puedo levantar colaboradores, diáconos, pastores no, el pastor lo llama, Dios mismo lo llama, ya su nombre. Ya, entonces así son las cosas. Dios, aquí tres pastores nada más, la iglesia ha crecido, sigue creciendo, pero no hay pastores. Y posiblemente no estamos orando porque el Señor Jesús dice, rogar a nuestro Padre que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ya su nombre. Ahí está el problema, aleluya, los obreros son pocos. Te ore para que Dios lo levante, lo va a levantar es Dios, ya. Y si Dios quiere levantarlo, yo no puedo detenerlo. Lo quiero detener, me calla a mí. A mí cuando iba a ir con pastor, mi pastor mismo se opuso. ¿Y ahora está mi pastor ahora? Sentado en el bar. Creo que ya ni miembros de la iglesia donde yo estaba. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a poner de pie, vamos a orar por los enfermos. Ya oramos por los votos, ¿no? Por los enfermos vamos a orar. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Ponga su confianza en Dios, ¿ya? Ore. No sabe orar aunque sea el Padre nuestro. Pero tampoco, pastor, sé orar al Padre nuestro. Aleluya. Porque no sabe orar. Lo que sé orar, pastor, es Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Aleluya. Reprenda al diablo. Eso ora del diablo. María está muerta, María no te puede escuchar.
El que te escucha se llama Jesucristo, que murió y resucitó y ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y aquí está en espíritu y en verdad. Él es el que le va a sanar, es que Él es el que va a hacer gritar al diablo si es que alguna persona está endemoniada. Pero ojalá que no haya endemoniados hoy día. Vamos a orar. ¿Y quién le dijo que pase adelante? Bueno, ya pasen los que están enfermos. Ya pasaron, pero vamos a orar por los que están enfermos. Que pasarán adelante. Vamos todos. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, da gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El pan nuestro de cada día dános hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Glorifica, glorifica a Dios. Glorifica, orando, orando. Todos glorificando a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No sabe orar, glorifica a Dios. Glorifica al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Envía, Señor, sanidad y medicina a estas personas que están enfermas, Señor. Envíale sanidad y medicina, como dice en Jeremías 33:6. Y aquí les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor, estas almas que están aquí buscándote, Señor, en la iglesia Pentecostal de la Cosecha. Libértala, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia. Libérala, Señor, liberación de todo espíritu del demonio, de todo espíritu del diablo. Sal, demonio, salga, espíritu maligno, salga la enfermedad, salga la dolencia, salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo demonios, van saliendo las enfermedades, las dolencias, van saliendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe cadenas, rompe a todas. Quémalo, aleluya, quema a Jesús. Toda brujería, toda hechicería, sal, demonio, brujería, sal, demonio, hechicería, salga del nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía fuego de lo alto, Señor. Envía fuego del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Desciende el Espíritu Santo y quema a Jesús. Quema toda enfermedad, toda dolencia. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor. Aleluya, libera, Señor, libera, Señor. Quema, Señor, esa parálisis de ese hombre. Quema esa parálisis. Quémalo, Jesús. Cae por ti, salga. Salga, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, demonios, van saliendo. Todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal demonio ese cuerpo. Sal de ese hombre, esa mujer. Sal de esos niños demonios, sal de ese anciano. Sal demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo demonios, van saliendo. Los espíritus malignos, salga. Quema Jesús, quema Jesús. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal, demonio. Gloria a Dios, libera, Señor, libera, Señor. Oyente, los demonios están gritando hoy día, miércoles 15 de noviembre de 2023. Quema Jesús, quema Jesús. Cuidado, 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 cuidado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria a Dios, no volteas a mirar, no volteas a mirar. Quema Jesús, sal, demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, cuidado, cuidado, cuidado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Sal, demonio. Ahora, Señor, ten misericordia, Señor. Gloria a Dios, libera, Señor, libera, Señor. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Quémalo al diablo. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, demonio, van saliendo. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria a Dios, sal, demonio. Sal ahora. Oyentes,
No tenga miedo, son los demonios que están saliendo de las personas. Aquí la iglesia aprende a usted la cosecha en Chosica y al norte para demorar en la victoria, distrito de la victoria, hoy día miércoles 15 de noviembre. ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu marido, salga otra mujer oyente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, da gloria a Dios. Demonio, sale ese cuerpo, cae por tierra. Cae por ti, salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor. Manda fuego, quema al diablo, quema a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sal, demonio, sal de ese cuerpo, sal ahora. Gritando, salga. Sal gritando, quema a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Trae esa mujer para acá. Trae esa mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo, van saliendo, demonio, van saliendo. La de allá, la de allá. La de allá. Ay, ay, dice el diablo oyentes. Otra mujer. Demonio, queda atado en el nombre de Jesús. Baja la mano. Baja la mano. Quémalo, Jesús. Quémalo, Jesús. Quémalo al demonio. Quémalo, Jesús. Sal, demonio. Oyentes, es el diablo que está gritando aquí con las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Sal, demonio. Sal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué te duele? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué te duele? Ay, ay, ay. Ay, ay. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. ¿Qué te duele? Ay, el diablo, el diablo, el diablo. ¿Por qué gritas? Ay, ay, ay. No me quemes. Ay, no me quemes. ¿Por qué me tormentas? ¿Por qué me tormentas? ¿Por qué me tormentas? ¿Quién eres tú? Diablo, 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 diablo. Allá no, allá ahí está no, oyente que está escuchando. Diablo, para que usted sepa, el engañador de todas las naciones. Ahí está el diablo. Y está diciendo aquí al pastor, ¿por qué me atormentas? El diablo se atormenta cuando hay un nombre de Dios que le echa afuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Quema a Jesús. Quema a Jesús, quema a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús, libera, Señor. Quema al diablo. Quema a Jesús, quema a Jesús. Sal, demonio, cae por tierra. Sal, demonio. Sal, demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema a Jesús. Quema a Jesús. Quema al diablo, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, Señor, sana toda enfermedad, dolencia. Tú llevaste, Señor Jesús, todas las enfermedades, dolencias. Salga, demonio, sal de ese cuerpo, salga. En el nombre de Señor Jesús, sal de ese cuerpo. Sal ahora en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades. En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. En mi nombre echarán fuera de demonios, dice el Señor Jesús. Ahí está el resultado de echar fuera de demonios. Mira, personas que el diablo sale gritando, otros que caen por tierra, niños también, hay un niño que... Mire, Dios no respeta a nadie. El diablo es el que engaña a todas las naciones, como dice la Biblia. Y el diablo tiene cuatro nombres. Diablo, Satanás, serpiente antigua y dragón. Es el mismo diablo. Y este diablo era un ángel que Dios creó, pero le robó la gloria a Dios. Aleluya. Usted no le robe la gloria a Dios, porque un día le va a tomar en cuenta. La gloria siempre es para Dios. Los aplausos son para Dios. Las alabanzas son para Dios. Y esta mujer viene con un diablo. ¿Por qué me quema? Dice.
Está gritando ahí, es el diablo. Qué terrible. Mire cómo mueve su brazo. El brujo trabajó así. Ya, ya, y dice. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios le está quemando ahí. No la quema la persona, sino al espíritu inmundo. Me quemo, dice el diablo. Dios es fuego consumidor. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe alrededor nuestro, no temerá mi alma. Porque Dios puede mandar ceguera a todo un ejército y el ejército se queda ciego. Y el hombre de Dios tranquilo. Me quemo, dice el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? Para eso estamos aquí, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y el diablo sale porque Dios lo quema, pues. Si no, no sale. Humanamente no lo podemos echar fuera, carnalmente no podemos. Aquí está Dios, Dios es el Espíritu Santo. Que vive. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, por ese caso. Pero por fe creemos que Él es el que ha hecho todo el universo. Vamos ahora para que se levante. Vamos a levantar tu mano, sea tu seguridad conmigo. Quema a Jesús. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Sal demonio. Sal demonio. Sal en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Levántese, levántese. Gloria al Señor. Levanta. Gloria al Señor. Todo de pie. Levántese, levántese. Gloria a Dios. Aleluya. Ya se levantó otro. Vamos ahora para que el Señor confirme la sanidad. Después de oración usted va a buscar el que estaba enfermo y se sanó y quiere dar su testimonio. Viene acá para conversar, ¿ya? Y el que no se sanó, ahí están los hombres de Dios para que le hagan una oración. Dice, y vaya sano. ¿Ya? Usted no quiere salir enfermo de acá. Todavía no se sana porque de repente no entendió mucho, porque algunos no entienden. O cuando se predica no están escuchando. Ustedes no están escuchando, olvídense. La palabra cae, cae al piso. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que la palabra entre acá. Ahora, Señor, dice la Biblia que Samuel, grande profeta de Dios, él no dejaba caer la palabra de Dios. En otras palabras, Dios le hablaba y le estaba atento. Y así debe ser acá también. Si acá está Dios. Y la palabra de Dios.